Hello. 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 Hi, how are you today? Hello. Hello, Rocio. How are you? I'm fine, thanks. Great. Good news. Ernesto, how are you? Good. Excellent. Nice. Alejandro, how are you? Good. Very nice. Sofia, how are you? Fine. Great. Estela, how are you? Great. Thank you so much for asking. Williams, how are you doing? Very good. Very good. All right. Thank you so much. What about you, Rafael? How are you? I'm fine. And you? Very good. Thank you for asking. That's nice to see you here again. Let me ask you something. Did you practice in the platform? No. What? And the rest of you? Did you practice? Yeah. Yes. Everything okay? Yes. Everything is blue? Everything blue? It's black. That makes me feel worried. Okay. Tienen que ir completando los ejercicios. Ahora vamos a terminar la sección 1. Okay, what about the alphabet? Yes, you were with the alphabet. A, B, C, did you practice? Yes. Yes. Yes, I do. Nice. So, more or less. Okay. It's important to practice the alphabet. So, we're gonna continue with yesterday's. We did this, right? The A, B, C. Then you have a conversation similar to this one on the platform. This is a short conversation. Okay, we're trying to listen to the conversation. Listen. 3, exercise 4. ¿Escuchan ese audio? Yes. Okay, listen. 2. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay. Listen one more time. Listen again. Again. One more time. Page 3, exercise 4, part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay. That's it. Now, what are you going to do? You're going to practice the conversation. Van a practicar esta conversación like that. Pero con sus nombres. En parejas. Sí, lo voy a poner en grupo. Y van a hacer el ejercicio. So, for example, I can practice with maybe Carla. Carla. Hola. Carla. Let's practice. Vamos a practicar, Carla. What's your name?
My name is Carla Ventura. Is that K-A-R-L-A? Yes, thank you. Right. How do you spell your last name? Is that B-E-N-T-U-R-A? Como no. No me equivoqué, entonces me tiene que decir yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. No se yes. Tiene que equivocar. Yes. Right. Cuando dice sí, es correcto. Sí, pero si me equivoco, me dice no y me corrige, ¿verdad? Así como está aquí. Ok. Pero si su compañero o compañera se lo dice correcto, o como dice, sí, es correcto, usted puede decir, ah, that's correct. Así. That is correct. Y lo vamos a, el is, that's. Me falta una T acá, soy mal escribiendo, yo me muero de hambre en un call center, no puedo escribir rápido. That's correct. Ah, puede ser that's correct. O puede ser that, como decir that's right. Igual que la mano derecha, right. That's right. That's right. That's right. That's right. That's correct. That's correct. That's correct. That's right. That's correct. Uh-huh. Excellent. Yes. That's right. That's correct. That's right. That's correct. Sí, no, pues como nos aparece aquí en la conversación. What is the conversation? Aquí está. Ok, no sé si ya la tienen o para que se vayan guiando. Sí, sí, ya la tengo. Ya. Yeah. Es P1, se las voy a mandar yo también acá. Ok, ahí la tienen. Uy, se nos salió alguien del grupo, tan rápido desertó alguien ya. Jesus Christ. Ok. Let's practice. Los voy a poner en grupo para que practiquen esta conversación, solamente que van a estar haciendo spelling con sus propios nombres. No Sarah Connor, sino que con los suyos, así como lo hicimos en el ejercicio con Carla. ¿Ok? Los voy a poner en sección de grupos para que practiquen con sus demás compañeros. Ok. Join o unirse. Ok, Alejandro, Rafael, Araceli, ¿tienen que unirse al grupo? Williams. Tienen que hacer clic donde dice join o unirse. Selena.
Hola. ¿No le aparece un aviso que tiene que unirse a una sección de grupo? Sí, me uní, pero no había nadie más en ese grupo. Ah, ok. And Mauricio Ernesto. Veamos si los puedo. Ah, ya se unió. Celina, ¿puede unirse? Osana ya está en ese grupo. Osana Cruz. Pero no me aparece la invitación. Ah. Mauricio, Celina. ¿Y ahora sí? No, no me parece. Sí, me parece raro. Si no, entonces te practique aquí con Ernesto. Hay otra persona que solo me aparece como K50. Are you practicing? Jaime? Hola. What's your name? Jaime. Miguel. J-A-E-M-A. Lo siento. Jaime, repeat. J. No. Repeat. J. ¿Qué pasó? J. J. E. 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 La I. Se pronuncia diferente. ¿Cómo se pronuncia la boca de I? Ay. 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 El dolor, ay. Ajá, continue practicing. J A I N E. Hola. Miguel, how do you spell your last name? N I U G U E L. Okay, is that correct? Yes. Okay. That's correct. Oye, el de William. Okay, continue practicing okay. With William. W I L L I. Tiene que saludarlo. Hello, what's your name? Y William. My name is Williams. Hello, what's your name? Ajá, hi. Así como la conversación. Hi, my name is Williams. Ok, los dejo un ratito. If A E L. That's right. Yes, that's right. Who do you speak your last name? E E is Z U B A R. That's correct. Correct. Oye, ¿qué dijo? Como en Spanish. Lo que pasa es que no se escucha bien, pero era oh. Era you, ¿o cómo? Era oh. Oh, ah, ok.
Ahí está alguien levantando la mano, pero Heriberto dice. Preguntes, Heriberto. Heriberto. Ok. ¿Ya practicaron con todos? Bueno, yo con Alejandro, nomás con Alejandro. Ok, ¿con Heriberto? No. No, no se ha conectado. Heriberto, no sé si él es el que escribió que no escucha nada. Bueno, igual ya vamos a terminar las secciones de grupo, ya los voy a volver a cambiar a la principal. Ok, ahí van ya para la principal. En media práctica nos dejó Heriberto. No se le escucha el micrófono. Usted es Heriberto. Teacher, el micrófono. Thank you so much. Es cada vez que salgo o entro de los grupos, el micrófono se desactiva. Gracias. Okay, so everything good with the practice? Yes, I do. Okay, I logré entrar a un par de secciones a ver cómo lo estaban haciendo y pues... Para reírse un rato. Uno se ponía nervioso, ya no querían hablar. No. Se le fue la tristeza, ¿verdad? Tienen que hablarlo, tienen que hacerlo. Ok, estamos para ayudarles. Habíamos empezado a estudiar el verbo to be, ¿verdad? ¿Qué dijimos que significa? Ser o estar. Ser o estar. Ser o estar. Ser o estar. Uh-huh. Ser o estar. Acerca del verbo to be, les tengo una... Lo habíamos visto en oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? Yes. Yeah. Ok, esto se lo voy a enviar siempre al grupo de WhatsApp. Okay. Aquí tenemos un cartelito que es para que ustedes vean. Esto es por lo que la gente de americana hablan tan rápido, porque ellos usan mucho las formas cortas o contractadas. Uh-huh. Hacen en chiquito las cosas. Okay, para hacer oraciones afirmativas, decimos, acá tenemos ejemplo. I am late. En forma corta es am late. Okay. Para hacer contracciones en afirmativo, solo hay una manera de hacerlo, que es la que se muestra acá. I am late. I'm late. You are late. You're late. He is late. He's late. She is late. She's late. It is late. It's late. It's late. We are late. We are late. We're late. They are 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 late. ¿Qué es tarde? Late es tarde. Como se pueden observar aquí, es afirmativo completo, afirmativo corto, solo hay una. Ok, en negativo dijimos que para hacer negativas de cero estar utilizamos el not. Después del to be, después de am, después de is, después de are, vamos a poner not para hacerlo corto. En esta hay dos formas. Solamente es una con el I am. Solo puedo juntar el to be con el I am. I'm not late. Para no decir I am not late. I'm not late. I'm not late. Okay? I'm not late. Los demás pronombres puede hacerlo de dos formas. La oración negativa puede contractar el pronombre. Puede contractar el pronombre con
puede silenciar. Puede contractar el pronombre con el verbo to be. You're not late. O puede contractar el verbo to be con el not. ¿Se fijan acá? Estoy diciendo lo mismo. Dos formas diferentes de hacer la contracción. Haciendo sujeto y verbo to be o verbo to be con el not. ¿Okay? Puedo decir you're not late o you aren't late. Y es lo mismo. He's not late. He isn't late. And it's the same thing. Es lo mismo siempre. No sé si hay alguna pregunta por acá. Pueden levantar la mano. O sea, para hacerlo negativo hay dos formas, pero positiva solamente una. Sí. Uh-huh. Ajá, son dos las formas de hacer la corta, la contractada. En negativa puede hacerlo de dos formas, uh-huh. Pero en afirmativo solo de una forma. Solo en una. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ok. Ok, esto se lo voy a enviar, eso solo para pues tener un poco más amplio el conocimiento del tema. Uh-huh. Ok, ahora en el material se nos pide que veamos lo de las preguntas. Parte de esto ya lo habíamos estudiado, que es cómo hacer las oraciones, ¿verdad? Que es verb to be, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Fue lo primero que vimos, las oraciones, ¿verdad? Oraciones, you are. Ahora, preguntas. Aquí va la parte de las preguntas, a donde queríamos llegar. Can you read this question, Rafael? Am I your best friend? Am I your best friend? Yes, you are. Okay, good. Thank you. Let's see, Ernesto. Are you my teacher? Are you my teacher? Yes, I am. Are you my teacher? Okay, thank you so much. Can you read this one, Ernesto? Is she your mom? No, she isn't. Vean lo que sucede para hacer preguntas. Simplemente vamos a invertir el orden, ¿verdad? Normalmente decíamos para hacer oraciones decimos I am a good person. Pero si ahora me lo pregunto, no estoy segura. Am I? Okay. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Mm-hmm. Estas son preguntas, estas se llaman yes, no questions. ¿Por qué? Porque se les da una respuesta corta, yes o no. Por ejemplo, si les digo, is he, si les pregunto, ¿es él un profesor? ¿Is he a teacher? Yes, he is. Yes, he is. Uh-huh. Para decir sí, él es
Yes, he is. Yes, he is. Si la respuesta fuera no, dijéramos no, he isn't. Isn't. Ok, so siempre vamos a ir utilizando el verbo to be en las respuestas. Y tenemos un ejercicio en el que vamos a combinar ambas cosas, preguntas y respuestas. ¿Qué le falta aquí, Mauricio? She is. A ver, she is, dice Mauricio. Permítame. ¿Será que es esa la respuesta? She is my mother. ¿Quién es la mamá de Bart? Es... It? No, it. No sería it. Ahí sería isn't. Isn't. Ajá, isn't. Ella no es mi madre. She isn't my mother. La mamá de Bart. Ajá, March. Ok. ¿Qué le falta aquí, Ernesto? I am. Ok, American. That's correct. I am American. Is. Bart is my friend. Bart is my friend. Alejandro. I am. Are you sure? I'm sure. No. No. ¿Cuál es la correcta? I am not tall. We are friends. Excellent. Rocío. We are friends. They aren't Spanish. Very good. Let's see, Selena. Oh, se nos bye bye. Nos ayudó a leer bye bye. Ah, yo quería más ejercicios. Esta igual se las voy a mandar para que ustedes la tengan ahí como apoyo. Esto es. En la plataforma ustedes tienen lo siguiente, con el verbo to be, desaparece esta parte, the verb be, ¿okay? Que es lo que acabamos de practicar. Vamos a escuchar ahora el audio para que ustedes puedan repasar un poco la pronunciación. Okay, let's listen. Page 5, exercise 9. Grammar focus. The verb be. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Stephen is over there. It's Miller. My last name is Miller. Are you Stephen Carson? Yes, I am.
No, I'm not. How are you? I'm fine. I'm equals I am. Or equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. Okay, this is basically what I have explained. Es más o menos para hacer oraciones afirmativas decíamos sujeto, verbo to be, dependiendo de la persona. En este caso estoy diciendo yo soy Jennifer Miller, I am. En forma corta, am. O sea, I am se convierte en am. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She is in our class. Y podemos sustituir el pronombre por el nombre. Jennifer is in our class. He is over there. ¿Qué significa over there? Esto les aparece así en la plataforma. El over there es como por ahí. He's over there. Él está por allá. He's over there. Questions so far? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. 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 Ok, let's use the notebook. Vamos a utilizar el cuaderno para este ejercicio. Vamos a hacer, complete the conversation with the correct words in parentheses and then practice with the partner. Lo vamos a completar con la palabra correcta. De las dos que están en paréntesis, ¿cuál es la correcta? Hay que escribir solo la opción correcta en el cuaderno y luego vamos a revisar. Okay. Finished? Yes. No. Okay, let's see. Vamos a revisar. How many do you have correct? Can you see this where it says answers? Van a revisar sus respuestas acá donde dice answers.
Y vamos a ver si alguien se equivocó en algo. Me va a decir, teacher, y ahí porque era tal. Ok, la primera es, how are you? The option, the correct option is are. Ok, then said Jennifer, I'm fine. Thanks. I'm sorry. What's your name again? It's David. David Medina. Mm-hmm. Thanks. Right. That's right, David. This is Sarah. She's in her math class. It's nice to meet you. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes, I am. Y ahí terminamos con ese ejercicio. ¿Estaban correctas? ¿Were they correct? Algunas. Algunas. Algunas cuantas. Podría corregir, poner las buenas en el ejercicio, usted puede corroborar. Ajá. Ok. Muchos, Estela. ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta, Estela? Perdón, Estela, casi no se lo escucho. Porque es It's David. Ah, It's David. ¿Para qué se utiliza el It is? ¿Compañeros? Para cosas, creo. Para cosas, ajá, cuando hablamos sobre cosas. ¿Y qué es la pregunta que está antes? Esa es importante, Estela, gracias, porque mucha gente se confunde ahí, que por qué es it's. Vea, la pregunta que le hizo es, what's your name again? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, se contesta it's. Y esto es importante porque vi que alguien no le hallaba en la plataforma. Y era it's porque está preguntando por el nombre. El nombre es una cosa, ¿verdad? Por eso se contesta con it's David. El it se refiere al nombre. Puede decir it's David o my name is David. Pero aquí para no repetir name. What's your name again? My name is... Entonces, para repetir name... evitar repetir name, se usó el it's David. El it's hace referencia a el nombre, que es una cosa. ¿Sí quedó, más, quedó claro esto? Yes. Sí. Ok, sí, si no, dígame y hacemos algo otro ejemplo. Ok. Ok, that's clear. Another question? ¿Hay alguna otra pregunta? No. No, no more questions. Okay, we're on page 5. Good. Hasta ahorita van bastante bien con esto. Then, numbers. Esto es lo último de la unidad. Uno. De la sección 1, ajá. Esta es ya la última parte, ¿verdad? La de los números, acá están. Listen and practice. Esto está fácil, yo creo que la mayoría ya saben, por lo menos hasta el 10. Lo interesante es de que aquí ustedes observan, este número se puede decir de dos formas. Puede decir zero o puede decir o. Andate. Okay, yes, listen. Vamos a escucharlo y ustedes pueden ir repitiendo a medida que escuchen. Okay. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, listen and practice. Zero. O. One. One. Three. Three.
Five. Four. Five. Six. Seven. Six. Seven. Seven. Nine. 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 Okay. Let's repeat one more time. I want to listen, everybody. Let's repeat. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. Zero. Zero. Oh. Zero. Oh. One. Two. One. Two. Three. 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 Four. Four. Five. Five. Six, seven, okay, hasta aquí parece que es fácil, ¿verdad? Con los números. Yeah. Yes. Hay algo importante aquí. Me llama la atención hablarles de este. ¿Cómo lo pronunciaban? Three. Por ahí hay unos que sí y unos que no. Vamos a ver, ¿qué es esto? Es un árbol. Árbol, ¿verdad? Three. Three. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir este, que significa árbol, y este, que es el 3? Three. Es la lengua entre los dientes. El árbol se pronuncia three. El otro es como con Z, three. Three. El número es como una Z, three. Three. Ajá. La lengua entre los dientes. Ajá. El número se pronuncia three. Okay, excellent. Now let's listen some practice with the numbers. Preguntas? Questions? Okay, let's see what else do we have here. Practice these phone numbers. Important, phone numbers. We care to listen. Listen this information. Vamos a escuchar. Y vamos a seguir con la lista, el audio de estos phone numbers. Okay, listen. Page 6, Exercise 11, Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402-555-2301 work phone. 646-486-1004 cell phone. A Parker 1@cup.org. Email address. Kenji Mori. 212-924-1767. Home phone. 643-555-2285. Cell phone. Kenji Mori, 09. Cambridge, ORG. Email address. Okay, important information. ¿Se fijan cómo se dice lo que conocemos como arroba? Se dice at. At. El punto es
That. Okay, let's listen one more time. Vamos a escuchar una vez más y luego les va a tocar practicar a ustedes. Page 6, Exercise 11, Part B. Pair work. Practice these phone numbers and email addresses. Then listen and check your answers. Allison Parker. 402-556-3-1-0-1-6-4-6-4-8-6-1-0-1-4-A-Parker-1-A-Cook-O-R-D-Kenji-Wari 1-2-9-2-4-1-2-9-2-4-6-4-3-5-5-5-2-2-2-5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 -
No es necesario que dé el número exacto, exacto, o el teléfono o algo así, o la dirección. Se lo puede como ir inventando. La cuestión es practicar. ¿Ready? I'm ready. Denle ahí unirse a la sección, sección de grupos. Recrear. Okay, here we go. Click join o unirse. Alejandro Vela. My name is Heriberto Orellana. My name is Ernesto. Okay, someone has practice. Ernesto, how do you spell your last name? Pregúntenle. Heriberto. Ah, excuse me, Ernesto. How do you spell your last name? My name is Raimundo. How do you spell? Le pregunto de letrear, ¿verdad? How do you spell? Spell. How do you spell your last name? Sin miedo, sin miedo. Pregúntense. Sin vergüenza. Exacto. Okay, practice. Aproveche el tiempo, ya se nos va a acabar. My last name. Voy a ver otro grupo en lo que se les quita la prenda. Yo creo que nomás me salga de aquí se les va a quitar. Hello. Hello.
So you finished practicing? Hello. Hello. Hello, you finished practicing, Rocío? Me quedé medias. Se quedó medias. Sí, yo no sé cómo me salí, yo no toqué nada. Ah, sí. Bueno. Ya habrá más tiempo. Bueno. ¿Mañana es jueves? Yes. Ok, sí, mañana todavía tenemos clase. How was your practice? Yes. Okay, very nice. I saw some of you. Logré ver algunos que no les dé pena. Para eso están. Si no se les quita la pena, les va a costar más. Tienen que quitarse eso, hablar. Todos estamos aprendiendo, okay? Okay. Yes. Okay. So it's time to finish. Traten de completar los ejercicios de la sección 1 para que no se les vayan a acumular porque ya terminamos los temas de la sección 1. So, mañana empezamos la sección 2. Okay. 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 ¿Nos podemos repasar para mañana la sección 1? Para ver de qué. Diga, Rafael. ¿No pasar mañana toda la sección 1? Tiene que hacerla, Rafael. Póngase al día, si no se le va a acumular mucho. El problema es que a la hora de inscribirse tiene que tener la plataforma y los documentos, las dos cosas. Así no se les acumule. Ahorita estamos a tiempo, ¿ok? Okay. Okay. Thank you. It was a pleasure to see you. See you tomorrow. Good morning. Good night. No sentí el tiempo. Bye bye. 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 Take care. Bye. Casi 40. See you later.